muchas personas empezaran a poblar esta zona. Por otro lado, al parecer eso del viboral se debe a que cuentan que habían muchas serpientes que se encontraban a las orillas de ríos y marrones. Sus principales actividades económicas son la agricultura, donde aprovechan que tiene 3 pisos térmicos diferentes y es catalogada como la cuna de la cerámica artesanal, lo que le ha dado reconocimiento pues incluso a nivel internacional. Hoy los estamos saludando desde el Carmen de Viboral, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Natalia López para conocer cuáles son los ambientes saludables en los que ella vive con su familia. Buenas. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Bien o no? Bien. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Qué cuenta? Muy bien, por aquí, bien. Qué paisaje tan bonito, sí, ¿no? Está muy bonito. ¿Cómo estás? A mi compañero bien. Y mis dos hijos. Ah, bueno, mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? Hola. Ah, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Y cuéntame, ¿sí vamos a hacer las tortas de espinaca? Sí, claro, vamos a coger los ingredientes. ¿Pero cogerlos de dónde? De la huerta. Ah, ¿todos están aquí? Sí, acá en la huerta. ¿Y no tenemos que ir a la tienda por huevos? No, la tienda por acá es bien lejos, vamos, por eso vamos a hacer las tortas, que todo está aquí. Ah, no, perfecto, vamos entonces de una vez. Pues yo quería conocer, Natalia, ¿cómo impacta para la vida y para la salud el mantener una relación tan armoniosa con el entorno? Pero qué rico que tienes la posibilidad de conseguir todo aquí mismo en tu casa. Sí, esa es una de las razones por las que decidimos vivir en el campo, pues poder sembrar nuestros propios alimentos y, y saber de dónde provienen. Y pues además de que nos sale muy económico. Por supuesto, ahorran platica. Claro, no tenemos casi que comprar realmente casi nada. Eso está súper bien. Y mira, y te queda súper cerquita, sí, es esta. Sí, acá nomás, sí. Me dice que yo te recibo. La espinaca que tenemos acá es espinaca criolla. Ajá. Es una espinaca pues que ya es perenne, ya usted le corta así la hoja. Y ya, okay. Y ella da y da, no es como la otra que es de arrancar y ya se acabó. Y esta espinaca da muy fácil, pues se conserva, venga, cojamos esta, se conserva por mucho tiempo y no requiere como mucho abono, no, normalmente pues es... Pero qué chévere, o sea que es fácil de tener pues aquí en la casa. Es muy fácil. La espinaca tiene un buen contenido de hierro y se sugiere que para que este hierro se pueda absorber mejor, se acompañe la ingesta con algún alimento que contenga vitamina C, como puede ser un jugo de naranja, de maracuyá, de lulo o de guayaba, que es una fruta que contiene mucha vitamina C. Además del hierro, contiene una sustancia que se llama las betacarotenos, y esos betacarotenos, cuando nosotros los ingerimos, se van a transformar en vitamina A y en otras sustancias que nos van a ayudar mucho en la salud visual. De manera que mejora mucho la agudeza visual y además se ha visto que las personas que lo consumen van a presentar con mucho menos frecuencia enfermedades como cataratas. Entonces, ¿qué más necesitamos? Huevos. Ahí están los huevos, bien, los vaya cogiendo, yo recojo también. Ah, eso está muy bien. ¿Y con qué alimentas tú las gallinas? Pues nosotros acá las alimentamos con maíz, con algo de concentrado y con forrajes como botón de oro, ramio. Y también pues como ellas mantienen afuera pastando, entonces también comen pues lombrices y las hierbitas pues de y afuera. Gallinas felices es un término que se utiliza mucho como en esto de la agroecología y se refiere como a gallinas que están en un espacio abierto, que pueden pastorear, que pueden comer pasto, forrajes, lombrices y otros insectos del suelo. Se diferencian de las gallinas pues de línea, que son gallinas convencionales que normalmente están encerradas en una jaula, les ponen bombillo para que pongan dos veces, son estresadas, y donde solamente es primordial ahí que pongan huevo, calidad de huevo grande. En cambio estas gallinas pues acá son gallinas pues que tienen un espacio libre. Ah, mira, acá hay un huevo de ganso. ¿De ganso? De ganso. Ay, pero es que mira, siempre es una diferencia grande. Sí, siempre, claro, el tamaño del animal. ¿Y ese también te lo comes? Sí, este también, este hace por ahí 2 o 3 huevos de gallina. ¡Ah, qué chévere! Bueno,
Bueno, Natalia, entonces, ¿por qué no repasamos cuáles son los ingredientes que necesitamos para estas tortas de espinaca? La espinaca, preferiblemente que esté fresca, harina integral, cebolla larga o cabezona puede ser, dientes de ajo, huevos, sal marina. Que también puede ser con sal normal. O sal normal, sí, hay decisión. Salsa de soya y polvo para hornear. Bueno, perfecto. Entonces tampoco son tantas cosas, ¿cierto? No. Natalia, ¿tú siempre has vivido aquí en el Carmen? Pues no, aproximadamente hace 5 años empecé, pues llegamos a vivir acá buscando pues como un sitio donde pues vivir con los niños. Uh-huh. Antes vivíamos en San Agustín, en el Huila, y ahí ya, lejos. Sí, entonces ya llegamos acá en el primer, con mi primera hija, y ya nos quedamos acá viviendo, ya nos amañamos por acá en el oriente. ¿Y qué tal ha sido? ¿Qué tal ha sido vivir acá, pues, en este lugar tan bonito, entre tanta naturaleza? Pues ha sido una experiencia muy bonita, pues también por la gente, hemos conocido gente muy bonita, pues que también lleva como el mismo estilo de vida de uno, entonces es rico uno encontrarse con gente que, con personas que también estén como sintonizadas con lo que uno hace, y sobre todo pues en esto de la agricultura orgánica, de sembrar así. La agroecología es considerada como una ciencia que estudia los agroecosistemas y también está como dentro de las agriculturas alternativas, donde está la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la permacultura ahora. O sea que la idea es, digamos, no solamente aprovechar todo lo que tiene la naturaleza para nosotros, sino también cuidarla y mantener una buena relación con ella. Claro, sí, también, y más pues que nosotros tenemos hijos y en parte los hijos son lo que es uno, ¿cierto? ¿Y ustedes han logrado inculcarle a eso como a sus hijos? ¿Han visto que ellos han logrado como coger ese mensaje, lo han visto cuidar la tierra? Sí, claro, en el día a día. Claro, y no solamente es decir, o por ejemplo, que ellos vean que ustedes lo hacen, sino también recalcarle la importancia de hacerlo, ¿cierto? Eso, o sea, que claro. Ellos vean que es muy importante porque finalmente todos nos vamos a beneficiar si cuidamos entre todos la naturaleza. Para mí, criar a los hijos en el campo pues ha sido una experiencia muy bonita, porque los niños han generado como una conciencia, sobre todo la niña pues que está más grande, de que no existe solamente ella, sino que también existen un montón de otros organismos, las plantas, los animales, y que convivencia con ellos pues se dan cuenta que ellos también es muy importante que estén acá. Natalia, entonces, ¿para ti qué sería un ambiente saludable? Pues para mí un ambiente saludable es más que todo uno estar en un espacio donde tenga gente alrededor que también sea amorosa. Pues porque uno que se gana comiendo orgánico, sembrando sus cosas, viviendo en el campo, y de pronto uno ser bien rabioso así o bien es. Violento, ¿cierto? Claro, porque la relación no es solamente con la naturaleza. Si primero nosotros estamos bien entre nosotros mismos, pues va a ser más fácil estar bien con los demás, ¿cierto? Así y es. Para mí eso es como muy importante. Por eso mucha gente, no es solo vivir en el campo lo que hace un ambiente saludable, es más desde conmigo mismo, yo cómo soy, yo cómo con mi relación con mi pareja, con mis hijos, yo cómo tengo ese ambiente saludable, sea acá en la ciudad, porque uno sale también de aquí, ¿cierto? Ah, sí. ¿Y dónde puede ir descartando como esos tallitos de la espinaja que me quedan? Los echamos ahorita una coca para el compostaje. Ah, ¿tú tienes compostaje aquí? Sí, claro, pues nosotros utilizamos todos los residuos orgánicos para hacer, eso los colocamos en el lombrihumus. Uh-huh. Nosotros acá hacemos otra clase de compostajes, pero todo lo que son residuos de la cocina van para lombricultivo. ¿Y qué hacen entonces con todas las lombrices o para qué sirven? El lombricultivo pues es uno de los abonos más buenos nutricionalmente para el suelo, entonces los echamos ahí, los picamos y los echamos ahí, y las lombrices pues los transforman en lombrihumus. Dale, entonces esos hábitos saludables que tú tienes con tu entorno también los tienes con tus hijos. Sí, claro, pues como ellos, uno es el ejemplo para ellos. Entonces normalmente
Por ejemplo, ellos siempre me ven a mí haciendo las tortas de espinacas, haciendo un montón de cosas, y ellos como me ven que yo las como y me las como con gratitud, pues ellos también se las comen, ¿cierto? Es muy difícil. Por ejemplo, en el campo uno ve que mamás que, ay, pero es que mi hijo no toma agua, o mi hijo no come remolacha, pero es porque las mamás no tampoco lo hacen. O en la espinaca y ahí mismo le hacen el, pues no le hacen buena cara, entonces los mismos los hijos pues tampoco van a ser confiables ese alimento para ellos. Pero le hiciste bastante énfasis, digamos, esa leche materna, y lograste compartir con ellos bastante ese periodo tan importante. Claro, sí, claro, pues para mí como la lactancia materna es un componente indispensable en la soberanía alimentaria, ¿cierto? Porque muchas veces como que uno encuentra que los programas del gobierno están muy enfocados a las huertas y a todo esto, pero dejan de lado como la importancia de la lactancia materna para prevenir hasta muertes en los niños, porque finalmente la lactancia es el primer alimento que recibe un ser humano y es muy importante para él. ¿Y cómo te fue con la lactancia con los dos? O sea, ¿con los dos fue fácil? Bien, sí, ¿tuviste algún problema? No, realmente fue muy fácil, y pues yo me informé y yo llegué a la Liga de la Leche por medio pues del internet. Busqué una prima en Canadá, me dijo, venga, vaya a la Liga de la Leche para que tenga como un apoyo, y pues busqué en internet, llegué allá y allá me quedé, porque pues yo no tenía realmente ningún problema con la lactancia, pero me gustó mucho cómo era la dinámica del grupo, que era un espacio donde las mamás con sus bebés eran aceptados, no había ningún tabú por el amamantar. Entonces me gustó, y además de que son las propias madres, las líderes que son mamás y que también amamantaron, las que brindan esa información, ese apoyo, teniendo en cuenta además pues de que la Liga de la Leche tiene un comité científico por pediatras, científicos que también promueven la lactancia materna y que se está actualizando normalmente, entonces siempre tenemos como información muy importante para darle a las madres, entonces también por eso me gustó eso, porque encontrábamos como mucho apoyo, pero también una información muy precisa. Nosotros estimulamos mucho la lactancia materna porque lo primero que hace la lactancia materna es fortalecer ese vínculo que hay entre la mamá y el bebé. Cuando el bebé está lactando y la mamá tiene una muy buena técnica, el bebé se va a sentir seguro, tranquilo y protegido, incluso porque el bebé se familiariza con los latidos de la mamá que está sintiendo desde el vientre. Entonces, al escuchar nuevamente esos latidos, se va a sentir tranquilo y seguro. Además, hay algo que digamos que son uno de los mitos que tiene la lactancia, es que bueno, digamos que el niño puede quedar con sed, y eso no es así. Algo muy bonito que tiene la leche materna es que le empieza a suministrar gradualmente lo que el bebé necesita. Entonces, inicialmente lo que le va a suministrar es agua, y eso lo que hace es calmarle la sed. Después empieza a brindarle todas esas proteínas, los carbohidratos y posteriormente la grasa, y esa grasa es lo que le va a generar al bebé esa sensación de saciedad, o sea, de quedar llenito. Entonces aquí ya mezclamos espinaca, el huevo y la cebolla, ahorita le vamos a agregar la harina. Pero yo veo esa harina como distinta. Sí, es harina integral, pues nosotros cuando utilizamos harina integral y también pues como sembramos trigo, lo molemos y se lo agregamos a la harina blanca. Ay. Hay veces cuando no tenemos pues posibilidad de conseguirla integral. O sea, que ustedes le adicionan entonces el trigo que cultivan aquí. Sí, también le echamos hay veces harina de avena o... Nosotros pues esta receta se puede hacer con harina blanca, sin embargo utilizamos harina integral porque es una harina pues que tiene más vida, ¿cierto? La harina blanca como tal es una harina refinada, que la hacen refinada es para que dure muchos años y no le dé pues insectos, entonces... Pero nosotros pues nos gusta más la harina integral porque pues aporta más nutrientes, fibra y todo. Hacemos énfasis en esto de ambientes saludables, son ambientes que son propicios para que nosotros estemos tranquilos, estemos contentos, y donde además, por ejemplo, en esa buena relación que se mantiene con él, se hace un buen manejo del agua, un buen manejo de los residuos sólidos. Ha 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 ha.
maravilla, mijos. Viernes, viernes de felicidad, viernes de saludando con un tema encantador sobre la soberanía alimenticia. ¿Quién diría? Es un tema de salud con un invitado encantador, mejor dicho, sin más preámbulos, bienvenidos. ¿Qué más, Sebas? Esperanza, ¿cómo estás? Pues mío, lo más de bien. Yo acá feliz con todo esto que estoy aprendiendo. Claro que sí, yo también bien contento, porque mira que básicamente hoy en el programa tuvimos como un lugar bien especial donde pudimos compartir, que fue el Carmen de Iboral aquí en el Oriente Antioqueño. Allí conocimos la historia de Natalia y también de allá es don Carlos, que es el invitado que tenemos el día de hoy, que nos recibió en su granja Renacer y con el que vamos a hablar sobre la soberanía alimentaria y sobre la autonomía alimentaria también. Don Carlos, ¿cómo está, pues? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo le ha ido? Saludo. Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Qué tal, pues, don Carlos, imagínese que es un campesino del Carmen de Iboral y él nos estuvo recibiendo en su granja. Y yo quería que le contara a todos qué es lo que usted hace que, en su granja Renacer, a qué se dedica y cómo es la cosa. Todo ese encanto, Carlos, que nos mostró en estos días, mejor dicho, no omita detalle alguno para que todos aprendamos harto. Mira, pues más básicamente hace unos 20 años me dedico a la agricultura agroecológica, o sea, cultivar la huerta, el suelo, la tierra, pero sin echarle agrotóxicos, porque lo que estamos sembrando es comida, algo que nos va a alimentar. Entonces, allá se hacen varias cosas, como pudieron ver en estos días, son varias actividades. Me dedico a sembrar plantas medicinales. Tengo mucha variedad de plantas, hortalizas, tubérculos, cereales, bueno, allá se hacen cosas diversas. Mejor dicho, tiene de todo un poquito, ¿cierto? O sea, yo quiero que nos cuente así un resumidito, un poquitico esa historia tan bella que nos contó allá, porque usted era un campesino tradicional, como generalmente lo hacemos, pero hoy en día es muy diferente. O hagamos una cosa, ¿qué? Yo les propongo algo. Es que como nosotros estuvimos en la granja, ¿qué tal si vamos con el video para que vean la experiencia que nosotros tuvimos tan bonita en la granja de don Carlos? Y ya si quieres, cuando volvamos, ya él nos termine de contar. Listo. Y que nos termine de completar ese chisme. Listo. ¿Te parece? Me parece mejor, además, para que nos cuente bien, bien, bien. Dale así, perfecto. Ay, mira, Carlos, que hay un video más bello. Yo venía de trabajar 30 años con puros venenos y yo sabía que el tomate había que fumigarlo dos veces semanales con fungicida y con insecticida, ¿cierto? Revolver las mezclas, que el insecticida es para la plaga y el fungicida es para las enfermedades, ¿cierto? Y yo no sabía sino hacer eso, sembrar el tomate y fumigarlo cada tres días. Y pasar de hacer eso, de fumigar dos veces semanales, a no echarle nada, sino sembrar. Y además no utilizar el abono sintético, el que compra uno en el mercado, sino hacer abonitos en la finca, que mi papá llamaba que basurita. Hay que hacer basura, hay que recoger basura de la vaca, del caballo, hojarasca, hacer una mezcla, y con esa basurita vamos a sembrar la papa y el maíz y el frijol. Entonces ya dejar de utilizar el abono que uno compra en el mercado, que a empezar a sembrar con abonito hecho en la finca, más dispendioso, más mano de obra, y no se ve el resultado tan inmediato. Yo después he hecho suelo, después de 20 años de estar trabajando. Fue muy difícil porque no tenía no tenía el conocimiento de lo que iba a emprender de nuevo, sino que para mí era totalmente desconocido. A mí me gustan mucho las flores amarillas, entonces yo sembraba en la huerta, sembraba mucha flor, esos globitos, me gustaban mucho los globitos como ornamentales, la ruda. Y cuando empezaron a venir ya la profe Claranico, la profe Sara Márquez, todos los académicos, pues sí, tanto los profesores como los estudiantes, entonces ya decían, es que don Carlos aquí utiliza la alelopatía. Y yo, ¿qué es eso? Yo no sé, pero dijo, es que estas flores, todas estas plantas alternativas que tiene usted con el cultivo, eso pues le da como un valor y como algunas, que por ejemplo las flores blancas que eran captadoras de energía solar y que irradiaban esa energía a las plantas vecinas, que las flores blancas, las amarillas eran captadoras de energía solar, las blancas son quisque hospederos de insectos benéficos.
compro a 1000 pesos la leche. A un vecino le digo yo que ya la pago a 1000 pesos, pues es muy barato un litro de leche por 1000 pesos. Cuando no tengo leche acá, pago a 1000 pesos el litro de leche y saco 30 kilos crema. Entonces ese suero que me queda del queso, lo hago en unos abonos que se llaman, pues tiene varios nombres, pero entonces se llama es que abonos líquidos, lo llaman también que purines, que biofertilizantes. ¿Cómo se...? ¡Ay, me encanta! Acá tiene un porcentaje de humedad. Acá tiene un porcentaje de humedad de un 60%. Aquí el porcentaje ya se reduce casi al 100%. Aquí apenas está secando. Sí, aquí lo que más se da pues es las hojas, las hortalizas y tubérculos, porque está la remolacha, está la racacha, la zanahoria, la papa. Lo que no se da mucho es frutos, pero lo que no tengo muchos frutos, pero sí tengo como lo esencial, que es el aguacate. Y está el limón, naranja. Para el alimento, pues lo que no se da acá en la región, como la panela, chocolate, el café, la sal. Sí, realmente el mercado no es sino, pues, como te digo, la panela, el café. Pues es que uno realmente no podría uno decir, es que esa ensalada que me comí en la finca estaba mucho mejor que la que compré en el restaurante. Pues porque uno en ese momento no siente como la diferencia o el beneficio. Pero entonces con el paso del tiempo en la salud sí le va demostrando a uno que ya ese cambio de alimentación, oiga, es que yo me alivié, pues, y lo digo en todo el sentido de la palabra, yo me alivié. Trabajando no solamente con el cambio de agricultura, con el cambio de labor, sino con el cambio de alimentación. Es que sí estuvo bien bonita esa visita en la granja, ¿cierto? Encantado. Aprovecha uno, se oxigena, cambia de ambiente y aprende un montón, porque eso sí que aprendimos muchísimo con don Carlos. Y a mí me llamó mucho la atención una cosa que él nos contaba, y es que, digamos, todo este cambio que él hizo en la forma de hacer las cosas, también es porque tuvo un cambio de mentalidad. ¿Cómo es eso? Sí, definitivamente sí. Uno no puede cambiar de actividad de trabajo si no cambia primero como esa forma de pensar. Porque mire que hay veces campesino convencional viene con una ideología de que hay que, digamos, nomás tener vivo lo que uno siembra, pero no pensamos en las arbences, en lo que la tierra produce, que también es una forma de proteger el cultivo que estamos, digamos, el cultivo principal. Entonces yo pensé, o la vida misma me fue como haciendo caer en cuenta de que uno tiene que tener las cosas que la misma tierra y la misma naturaleza produce, por algo le llegan a uno, entonces le van a prestar un servicio, y es, digamos, que unos insectos que no son plagas sino que pueden ser benéficos se alimentan de esas arbences o malezas, como decimos los campesinos. Ay, eso le iba a preguntar, ¿arbences son malezas? Sí, normalmente los académicos a las malezas las llaman arbences. Ajá. Porque usted también nos contaba que terminan no siendo malezas, sino buenezas, porque de alguna forma también le ayudan a los cultivos y a todo lo que usted tiene para que crezca, para que se proteja, ¿cierto? Y por eso hay que cuidarlo todo. Claro, toda la naturaleza es muy sabia y todo lo que se pone en el suelo es porque lo necesita. Ay, mejor dicho, son muy encantadoras, unas se ayudan con las otras. Oiga, les voy a recordar a la gente que estamos acá en vivo, 232-4604, para que nos llamen, para que le conversen a don Carlos, ¿cierto? Para que nos llamen, que nos hacen mucha falta sus llamaditas. Así es, y yo quería también preguntarle algo a don Carlos, y es que estábamos hablando como sobre estos temas de la seguridad alimentaria. Ay, muchachos, de eso la es una soberanía. Locura. No, pero si vieras que no es tan enredado, ¿usted cómo le va con esto? Explíqueme bien eso. ¿Cómo es esto de la seguridad alimentaria? Ay, sí, Carlos, pues ¿qué mira, es? Uno en el transcurso de la vida se va dando cuenta de que una cosa es la seguridad, y otra cosa es la soberanía. Pues, o sea, dos cosas diferentes. Que pareciera que fuera igual. Porque, cierto, digamos, la seguridad es que uno llene el estómago, ¿cierto? Pero la soberanía es qué tipo de alimento estamos ingiriendo. Si de pronto, como se dice popularmente, el remedio no es peor que la enfermedad. Porque una comida de mala procedencia o, digamos, de muy contaminada con agrotóxico nos puede hacer un daño, entonces preferiblemente solamente tomar agüita más bien
que tomar algo que no sea, digamos, directamente bien conocido. Claro que sí, porque entonces cuando uno habla, digamos, de seguridad, entonces, digamos, cuando uno piensa en seguridad es que uno pueda tener todo como en un terreno eso, seguro y confiable. Entonces, que nosotros podamos tener un acceso adecuado a los alimentos, que haya disponibilidad de los alimentos y que podamos acceder a ellos. Que los alimentos que no nos vayan... Que sea igualitario. Y por ejemplo, que no nos genere daño, ¿cierto? Entonces, que podamos... Eso es, digamos, la seguridad. Pues la soberanía, sí, como mencionaba don Carlos, es algo también bien especial porque es como ya a través de políticas, programas, por ejemplo, estimular que podamos... Sí, que podamos comprarnos a nuestros mismos productores, ¿cierto? Que no todo lo estamos trayendo de afuera, sino que también podamos generarle un ingreso a las personas cercanas que están produciendo esos alimentos, que tengamos acceso a ellos. Claro, es que mira, por ejemplo, a los campesinos nos han relegado algunos productos que de generación en generación lo hemos tenido. Por ejemplo, hablemos del chachafruto, de las habas, de estos productos que normalmente nosotros los cultivamos, que vienen de varias generaciones atrás, que son, digamos, de una buena calidad, pero el comercio los ha ido relegando. Pero no los consumimos. No se consume mucho porque la gente no los compra. Ah. Entonces se han ido como echando para un ladito y es realmente esa la verdadera soberanía. Así es, mira qué tan bonito eso, porque uno puede tener seguridad, sí, digamos que uno puede acceder a todo, pero uno desentendido de dónde vienen los alimentos, sí, uno no sabe de dónde llegan, desde que hayan, uno puede acceder a ellos. Pero la soberanía sí lo que busca es eso, por ejemplo, que podamos estimular comprarle a esos productores, que ese chachafruto y todo eso no se pierda, sino que nosotros podamos ayudarnos entre todos y tener acceso a lo que nosotros mismos producimos, por ejemplo. Mijos, entonces les pregunto, entonces eso de la seguridad y de la soberanía tiene que ver específicamente con uno, eso, como humano, con uno el que compra, el que merca en la casa, como las amas de casa o las que nos ven. Perfecto. Ellas también deben de velar por esa seguridad y por esa soberanía. Claro, y mira, y de hecho hay otro término que es bien importante, que es la autonomía. Entonces, imagínate, ¿qué es la autonomía? Que yo no tenga que depender de los demás para poder alimentarme y poder satisfacer esas necesidades, por ejemplo, lo que hace don Carlos, ¿cierto? Ah. Usted tiene la capacidad de producir sus propios alimentos y no depender tanto de los otros. No, y una cosa muy importante que hoy le hago yo invitación, pues, sí, a los consumidores, es que prefieran nuestros productos, ¿cierto? Uh-huh. Que el campo aquí cercano a la ciudad hay municipios que cultivan, ya que hay mucha producción, entonces aprovechar lo que hay en ese momento en excedente, porque esa es la forma de que nosotros los campesinos estemos más, digamos, más fortalecidos y podamos convertir, digamos, vender todo lo que cultivamos para poder estimularnos más y sentirnos más, digamos, más apoyados por el comercio, por los consumidores, realmente consumidores finales. Y mira qué tan bonito eso que menciona don Carlos, sí, porque también hay que tener presente, por ejemplo, que cuando hablamos de esta autonomía y esta soberanía, hay una cosa, es que no todos comemos lo mismo en todas partes. Eso les iba a preguntar. Entonces hay que respetar también que esa forma de acceder a los alimentos y lo que producimos también es cultural. Entonces no podemos pretender que todos coman lo mismo. Y lo tenemos que respetar, ¿cierto, Seba? Claro que sí. Así es. Ay, ¿cómo así? Ay, muchachos, espérenme en un segundo porque tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Mija, Martica. Martica, ¿ya estás aquí, mija? Esperemos a ver qué pasó con Martica. De pronto... ¿Quién sabe? Silencioso. Si Marta nos está escuchando, qué rico que le baje el volumen al televisor y que nos escuche solamente por el teléfono. Sí. Entonces, ¿qué tal si mientras van recuperando la llamada, yo veo por acá un montón de cositas, yo veo por acá? Ay, no, mire, esto me tiene a mí aterrada, sí, Carlos. Esto es un frijol de verdad. Frijoles de verdad. Mira, y son comestibles, mira, son muchacho, ornamentales. Miren ustedes en casa. Es que todo. Siento son... que parece como una obra de arte. Este parece que Carlos lo pintara. Y precisamente así lo llamamos, frijol dálmata. Estos otros más rayaditos, rosaditos, son, los llamamos riñón. Ajá. Aquí están las habas. ¿En qué varía esto, Carlos? ¿En qué varía que cambien las semillas, que pasen este tipo de cosas? Pues mira, de pronto desde un principio han habido algunos frijoles, pues, que lo hemos conocido desde tiempo atrás, pero hay algunos nuevos que han ido llegando y se han aclimatado en la región. ¿Llegan de dónde? Llegan de pronto en intercambio de semillas de otras regiones del país o inclusive de otros países diferentes.
que puede haberlos traído usted, porque aquí donde ven este ilustre caballero ha viajado a 6 países, es un ilustre en este tema de las plantas, ¿cierto que sí, Carlos? Sí, afortunadamente la vida me ha dado esa oportunidad de conocer otras experiencias y de contar también mi testimonio de vida, que es lo más bello, que ha sido una experiencia muy bonita porque fue algo forzado este cambio. Pero gracias a eso se dio una bonita oportunidad. Mira qué tan bonito también, sí. Eso que, porque digamos que en algunos programas anteriores mencionábamos que los campesinos como usted tienen muchísimo que enseñar, sí, ¿no es cierto? Total. Y que usted ha tenido la oportunidad de recibir en su granja muchas personas, muchos han aprendido allá, usted ha compartido sus conocimientos y eso ha sido también algo muy chévere de compartir, usted ver cómo ellos hacen las cosas, ver sus experiencias y también usted como compartir la forma en que hace las suyas. Sí, ha sido una experiencia bonita y gracias a personas que se han acercado allá a la granja y han visto tanto en mi granja como en mí algo pues digno como a destacar y a propagar a otras generaciones. Por ejemplo, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, ha sido una entidad que me ha llevado a conocer estos países que han nombrado ustedes y seguramente van a haber otras oportunidades bonitas de aprender y también de contar mi testimonio, mi proyecto de vida, que es este de la agroecología. Y es un proyecto bien bonito. Hermoso. Claro. Como para que aprendamos todos. Así es. Y ven, tengo entendido que también tenemos por aquí una llamada de Nubia. Hola, Nubia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo te ha ido? ¿Desde dónde nos estás llamando? De Bello. Ay, qué tan rico. Un saludo para todos los que nos están viendo desde Bello. Cuéntanos, aquí estamos hablando entonces esto de la autonomía, de la seguridad alimentaria. ¿Cómo has visto el tema? ¿Cómo manejas tú estos temas, digamos, de la seguridad alimentaria en tu hogar? Ajá. Me gusta mucho consumir ensaladas, hacer las tosticas de esta espinaca. Ajá. O sea que... las tosticas de espinaca. Y yo estudié en Confama conservación de alimentos, que esto es muy práctico para las fincas, porque lo que uno tenga en este momento en cosecha, en cada época, uno lo puede preparar y guardarlo en frascos que le pueden durar 4, 6 u 8 meses. ¿Como en conservas, pues? Como las conservas, que si uno tiene mucho tomate de árbol, hace las conservas de tomate de árbol. Después le va a servir para comerlas en conserva o para hacer jugos. Entonces mira que eso que tú estás haciendo, eso tiene mucha relación con esto de la seguridad alimentaria, porque mira que tú estás guardando, por ejemplo, alimentos, uno no sabe más adelante cómo está la situación y va a poder con eso garantizar que tengas algo que comer, y con esa capacitación que has tenido lo estás haciendo de una forma segura. Claro, lástima, pues yo no tengo finca, yo vivo en la ciudad, yo soy una enfermera pensionada. Ay, pero qué tan pinchada. Pero hoy en día hay mucha cosa para uno hacer huerticas en casa, estas huerticas laterales, cualquier cosita de esas. Ahorita Carlos nos va a dar tipsitos para que todos tengamos cebollita en la casa, cositas sencillitas. Eso me gustaría aprender mucho de don Carlos Osorio. Primero que todo, los felicito, porque qué programa tan lindo. Ay, muchas gracias. Tan saludable. Ay, muchas gracias. Entonces, quería como tener el número del celular de don Carlos, a ver de pronto para una visitica a la finca, y si ellos no saben lo de conservación de alimentos, yo con mucho gusto se los podría enseñar también. Mira qué tan rico, qué tan bonito. Eso me parece genial. No solo a él, sino que se pueden reunir varias... personas de ahí de la vereda y se les enseña y lo practicamos. ¡Ay, súper! Yo ya llevaría algunos frascos y ellos también los podrían necesitar. Esa es la idea. Frascos de vidrio. ¿Qué tan rico? Ya le iba a generar... Las tapas que estén, pueden estar las tapas usadas, pero en muy buen estado, que no vayan a tener óxido. Sí. Y si no, uno compra las tapas. Perfecto, mira qué tan bueno generar ese diálogo de saberes. Entonces prepárate, que eso es de irse todo un día allá para la granja Renacer. Y muchas gracias. ¿Me puedo ir todo un día o toda una semana? Lo que me necesito. Oiga. Mija, pero vea, no vaya a colgar, que ahí por el interno le piden sus daticos y se los damos acá a Carlos para que se puedan comunicar, para que después pueda venir o ir a la finca de él. Que bienvenido todo el mundo, ¿cierto, María? Don Carlos recibe gente de todo el mundo. Bueno, que estés un muy bien. Un abrazo.
Muy bien, y tengo entendido que lograron como recuperar la llamada. Imagínate que era desde Cali. Hola, desde buenas tardes. Desde Cali, hoy. Hola, hola, buenas tardes. Gracias, lo mismo. Ay, mira, ya estás todavía blanca. Estaba, estás muy estaba bien. La señora de Bello. Imagínate, hola, hola, buenas tardes. Ay, qué pecado. Buenas tardes. Ay, Bella. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿con quién hablamos? Con Marta y González. Ay, ¿cómo te ha ido, Marta? Nos estás llamando bien, desde Cali. Gracias a Dios. ¿Qué? Bien, gracias a Dios. Sí, desde rico. Cali. Ahí se te siente que es como el acento caleño. ¿Qué sí. tal ese Cali? ¿Mucho calor? Uy, sí, está haciendo mucho calor aquí en Cali. Ay, bastante. ¿Cómo así, mija? Bueno, ¿y a usted cómo me le va pues con la seguridad alimentaria, con la soberanía, con estos temas? Que uno creería que eso es muy como por allá, que eso no tiene que ver con la casa de uno y finalmente eso tiene que ver con mercar, con saber cocinar, con saber consumir bien los productos. Eso es totalmente de la casa y del muy diario. Muy importante, sí. Pues yo estoy de acuerdo con que uno debe sembrar en la misma casa cositas así como pues apio, todo lo que es para las bebidas, para té. Nosotros lo hacemos aquí en Cali. ¡Qué tan rico! Sí. Y cuéntame, ¿y tú de dónde aprendiste como a sembrar todas estas cositas? ¿Fue que alguien te enseñó, buscaste por ahí en internet o cómo fue? Sí, claro, en mi tierra, yo soy de Ibagué, vivo aquí en Cali. Ah, qué tan rico. Allá pues sembramos mucho todo lo que son las bebidas para los tés, y lo sembramos en la misma casa, sembramos todo lo que es limoncillo. Ah, qué tan rico. Ah, y muy rico también que tengas la oportunidad como de enseñarle a tus vecinas, ¿cierto? Sí, lo hacemos, por aquí lo hacemos y compartimos mucho esa idea. Nosotros en los antejardines dejamos un espacio del antejardín y sembramos limoncillo, sembramos cositas así que es para los nervios, manzanilla, y nos compartimos entre los vecinos. Me parece maravilloso. Ay, no, mi querida, súper. Mejor dicho, usted ahora lo que tiene es que, ¿sabe qué? Ayudarnos a educar entonces a estas nuevas generaciones con respecto a eso. Cierto que se eduquen también creyendo en la naturaleza, en creer que es necesario cultivar, proteger la tierra, contribuir a nuestros propios alimentos. Eso hay que enseñarlo, porque si no lo enseñamos, estos muchachos no lo aprenden, ¿cierto? Claro, mi hijo es uno que lo hace. Qué tan rico. A ellos les gusta sembrar y recoger... Cuando ya están listos, recogemos las pepitas y todo, y hacemos, volvemos y sembramos en tarritos de gaseosa, lo ponemos en el patio. No, nos gusta mucho todo lo que es los sembrados. Eso está muy bien, Marta. Qué tan rico escucharte. Muchas gracias por tu llamada y qué bueno que nos sigas acompañando desde Cali. Listo. Estés muy bien, cuídate mucho. Es de los nuestros. Claro que sí, mira qué tan rico. Yo les propongo algo. ¿Qué les parece? Si vamos a unos mensajes para que volvamos y así como ella le enseña a sus vecinas, para que don Carlos nos enseñe aquí entonces cómo hacemos para sembrar en la casa. Ay, o sea que ya regresamos y mejor dicho, don Carlos nos va a enseñar qué tan bueno a trasplantar y a sembrar, qué es lo que necesitamos. ¿Te parece? Me parece. Perfecto, pues. Ya vuelve Saludando por Teleantioquia. Te ve en grande. A Lomo de Mula Internacional. Descubre con nosotros el desfile de mulares más grande del mundo en Brasil. La leche de burra en Italia. Mulares en las islas griegas. Razas de burros en España y mucho más. Acompáñanos en este viaje conociendo mulares y asnales alrededor del mundo. A Lomo de Mula Internacional. Todos los domingos a las 5:30 de la tarde por Teleantioquia. La mañana están a las noticias a las 6 de la mañana. Señoras y señores, cambiamos de horario y ahora ustedes nos pueden ver de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Y así terminar las mañanas con nosotros, con este programa preparado especialmente para ustedes. Ahora las mañanas en Teleantioquia tienen información, opinión, entretenimiento y diversión. Así que ya lo saben, lunes a viernes, 11 de la mañana. Solo acá, por Teleantioquia. TV en grande.
Bueno, esta casa tiene 111 años, que vivió el expresidente Mariano Ospina con toda su familia. La familia Echavarría Minzas también estuvo habitando esta casa. Luego se convierte... Vamos a abrir el corazón a esas historias que ni siquiera imaginamos. Vamos a hablar al desnudo, hablemos como amigos, de lo que sentimos, de lo que soñamos. En Viva la Gente, a través de Teleantioquia, TV en Grande. Sigue viendo, saludando por Teleantioquia, TV en Grande. Regresamos de estos mensajitos así súper rápido y también acá, mejor dicho, Carlos, yo quiero que usted me explique todas estas planticas, la arenita, hay muchas cositas, ¿cierto? Planta. Me contaba que hay unas que necesitan un matero más grandecito, otras menos, mejor dicho, todo explíqueme. Pues mira, ya miramos los frijoles, distintas variedades, de todas son leguminosas, pero digamos las habas, los frijoles de diferentes colores, unos que llevan mucho tiempo en la región, otros que llegaron. Entonces vamos a mirar a ver cómo las sembramos. Digamos, en la ciudad podemos conseguir una bolsita plástica, pues una bolsita de arroz o de cualquier cosa, pues de cualquier... Que haya sobrado. Sí, como reciclaje, digamos, vamos a reciclar. Que la lentejas, cualquier cosita que... Cualquier bolsa de mercado. Bolsas es lo que tenemos en casa. Perfecto. Entonces, bueno, cogemos una bolsita cualquiera. Esta bolsita, digamos, es muy, muy versátil porque es pequeña, está perforada. Ajá. Y en esta yo recomiendo como empezar a sembrar. ¿Y esos huequitos son como para qué? Estos huequitos se hacen con el fin de que como hay que mojarlas, hay que hidratarlas para que no se inunde, sino que vaya escurriendo la agüita por ahí por los huequitos. Entonces tenemos la bolsita con dos o tres huequitos para que se vaya saliendo la agüita y que esté húmeda, pero que no esté encharcado de agua. Muy importante. Entonces lo llenamos de tierrita, aquí tenemos... Esta tierrita es abonadita, esto aquí tenemos es un sustrato, esto normalmente lo llamamos sustrato, que es tierrita, un compost, humus de lombriz, una tierrita abonada que se le echa arena o una cascarilla, digamos, para que drene, ¿cierto? Para que no se asiente la tierrita sola y no ve con la arena o con la cascarilla, en este caso, y cascarilla de arroz, que en los viveros lo acostumbran mucho como para que sirva de drenaje, ¿cierto? Perfecto. Para que no se pelmase la tierra. Muy bien. Entonces la vamos a llenar de estas bolsitas, la llenamos de tierrita, y luego de echarle, se humedece, que tenga bastante agüita. Ajá. Y luego empezamos a hacer unas, se hace unos huequitos para poder sembrar la plantulita. Yo sí decía que ese palito, que esto como iba a pegar, que yo lo veía como muy seco, ¿cierto? Que pronto puede ser un palo de yuca, uno nunca sabe. De pronto puede que pegue, es ¿cierto? Para hacer como un... Para hacerle huequito, como para abrirle campo. Un roto, un orificio. Para eso, para abrirle el espacio al sustrato que está en la bolsa y sembrar una plantulita que previamente germinó. Se siembra una semillita, en este caso es de apio. Eso, como decía la señora que nos hizo la llamada ahora. Ay, sí, el apio no debe faltar en ninguna casa. La sembramos acá y ya al cabo de unos 15 o 20 días, cuando ya tengamos la certeza de que esta matica sí se arraizó y que va a vivir, ya la pasamos a una materita más grande. Pero yo quería preguntarle algo, cuando usted dice que germinó, es que, o sea, ¿cómo esta plantica llegó a ser lo que ahora es? ¿Usted dónde la tenía creciendo? ¿Germinar es qué es lo que pasa? Bueno, por ejemplo, hagamos el ensayo, digamos, con un frijolito cualquiera de estos. Entonces yo, para que este frijolito me germine, yo les cuento lo que yo hago. Yo lo pongo a remojar de un día para otro, unas 10 o 12 horas en agua, permanentemente en agua, para que abloje un poquito, como todas las personas o todos que remojamos el frijol para la comida, claro, ¿cierto? Sí. Pues entonces, en este caso vamos a remojar también para sembrar. Entonces, después de remojadito, lo echamos también aquí, en este sustrato, lo tapamos un poco, simplemente echarlo ahí en el huequito, se tapa, y al cabo de unos 15 días vamos a tener un frijolito como este. Este es un frijolito de estos mismos. Entonces mire ya en 15 días cómo es de rápido la germinación y el crecimiento. Entonces, ya después de que lo tengamos ahí, ya miramos qué recipiente lo utilizamos.
Para ese frío recomendamos un recipiente más bien grande, porque él va a durar, digamos, unos 5 o 6 meses produciendo. Uh-huh. Y necesita siempre que tenga buen espacio para el arraizamiento. Claro, el apio, sí, de pronto puede ser en un espacio más reducido, al estilo de esta materita, digamos. Esta puede ser una buena... Esta puede ser una buena materita, sí, para el apio. Para el apio puede ser esta más o menos una libra de tierra o una media libra de tierra. Uh-huh. Y otra forma. Carlos, pero el apio no crece así grandísimo. Pero es que estamos hablando, este es apio de bebida, no es el de ensalada que usted está pensando. Perfecto. Este es apio de bebida que apio no crece tanto. Apio de bebida en casa, por si están pensando lo mismo que yo. Sí, porque el apio... Hay apio de bebida y hay apio, claro, normal. Claro, hay apio de ensalada, que es el que vos creías que, ajá, era el grande, pero ajá, este es de bebida, que es el que utilizamos para la aromática, como la limonaria, como que eso es lo que yo digo, sí, que es que definitivamente saben y manejan tantas cosas, oh, que uno no se imagina, ¿cierto? Qué tan importante es. No, y mire, muchachos, sin ir más lejos, esta hojita súper parecida al cilantro, es que eso sí es muy bonito, un arte muy bello. Entonces hagamos una cosa, imagínate que tengo entendido que tenemos otra llamada por, ¿sí?, allí. Claro que sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿con quién hablamos? Juan Guillermo Bedoya, del municipio de Barbosa. Ay, ¿qué tal bien, don Juan Guillermo? ¿Qué tan rico que nos llamas? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Muy contento de estar viendo, sí, el programa. A don Carlos lo distingo desde hace bastante tiempo y me alegra mucho verlo, pues, porque él sigue con este proyecto de vida y que no lo ha terminado. Ya lleva mucho tiempo trabajando con él. Ah, o sea que usted lo conoce, pues, ya, de antes. Sí, señor. Con la Secretaría de Agricultura y Ambiente del municipio de Marinilla estuvimos una vez en la casa de él, varios compañeros de la Secretaría, estuvimos conociendo todo este proceso, todo pues lo que tiene que ver con el trabajo integral que viene adelantando con su propia familia también. Uh-huh. Ah, vea, qué tan chévere. Usted, ¿por qué no aprovecha? Para que aproveche y le pegue un saludito a don Carlos, ¿no? Bueno, un saludo a las personas que ya de alguna manera me han conocido, han tenido información de la Granja Renacer y de la labor que yo llevo durante 20 años allá en el municipio del Carmen de Viboral. Un saludo cordial para todos ustedes. Ah, qué tan bueno. Juan Guillermo, cuénteme, ¿usted cómo maneja estos temas en su casa y todo lo que logró aprender, por ejemplo, con don Carlos? Esto de la autonomía y de la seguridad alimentaria. Bueno, primero que todo, que uno tiene que tener en cuenta que esto es un asunto de tipos de salud. Sí, señor. Sí, total. 100%. Tiene toda la razón. Uno tiene que pensar en la diversidad, en saber los nutrientes que le aportan a uno para el organismo, consumir toda clase de alimentos. Sí, por ejemplo, muchas veces uno va al campo y la familia dice, o la señora de la casa dice, no, es que mi huerta tiene cilantro y cebolla de rama, tengo coles, ¿y qué más tiene? No tengo sino esto. Yo digo, la huerta verdaderamente debe tener una gran diversidad, siquiera sustentar unos 12 productos diferentes, porque es que una huerta no puede partir de solamente cilantro, cebolla y coles, no, hay muchas cosas más, por ejemplo, lo que es el repollo, la acelga, la espinaca, por ejemplo, otro, lo que es el, bueno, se me escapan tantos, por ejemplo, el tomate de aliño, sí, la zanahoria. En fin, son muchos asuntos de estos que se pueden manejar. Y a nivel también urbano podemos manejar la agricultura urbana, que sí, es fundamental tener 6 o 7 productos diferentes y no estar a toda hora comprando en la legumbrería, sino también tener varios productos en canastas, en materas, en tiestos, en tarros. Bueno, dígame. Tiene toda la razón, ¿no? Tener como esa facilidad para el acceso a los alimentos y, como usted dice, recordar que cada uno de estos alimentos nos aportan, digamos, cosas diferentes para nuestra salud y que todos son fundamentales. Qué tan rico esa llamada suya, Juan Guillermo. De verdad que nos alegra mucho escucharlo. Un abrazo bien grande para usted allá en Barbosa y ojalá que se anime para que nos siga llamando y acompañando aquí en Saludando todos los viernes a las 3:30 de la tarde. ¿Listo? Ya pues, imagínate pues esta llamada de Juan Guillermo. Sí, un compañero tuyo. Me parece muy interesante. Yo quiero que ya aprovechar la oportunidad también para mirar que hay otras formas también de sembrar, no solamente por semilla, por siembra directa como una semilla, ajá, sino también por esquejes, ¿cierto? Explíqueme eso, Carlos. Esquejes es un retoñito de una planta, un piecito. Brote, un piecito, lo que llamamos un piecito. Este es un piecito de ruda, ¿cierto? De la ruda que todos la conocemos. Que sí, muy ruda. Es una planta esotérica que todos la queremos tener siempre en nuestras casas. ¿Y esta por acá? ¡Qué limpia y todo! Es una penca sábila, una hojita Venga. De penca sábila. Carlos,
Ya le hice el rotico. Ah, excelente. Entonces sembraste otra matica de apio. Hágale pues. Dale, mientras tanto. Entonces, usted nos contaba que esta es una penca, ¿cierto? Esta, sí la conocemos. Esta es una penca de sábila que todo el mundo pues también la conoce, porque también tiene muchas propiedades medicinales, sí. y también pues está dentro de ese campo del esoterismo, ¿cierto? Sí. Todos queremos tener la mata de ruda y la mata de penca sábila. Que para la buena Pero tierra. Para que sepan también... O de las plantas estas que son sanadoras, ¿cierto? Así es. Sí, es que en ese campo del esoterismo es... ahí pues hay mucha cobertura, abarca mucho sí. espacio. Entonces, fuera no, más que medicinal también está esta sábila. ¿Qué hiciste ahí? Entonces lo que hacemos es una planta que es un arraizador natural. Sí. Normalmente en el comercio se consiguen arraizadores, pero ajá. pues convencionales. O sea, para que salgan raíces y pegue. Para que se pegue fácilmente y no se vaya a morir este esquejito, porque sí, realmente señor. Es muy débil. Uno coge un piecito, como dices. Y para que se germine más rápidamente, lo impregna uno de esta cristal de la penca. Sí. Entonces lo impregna uno y ya ahí sí lo lleva acá a la bolsita y con toda seguridad que el 90% de lo que uno siembre con este cristal de la penca te va a arraizar. Porque no necesariamente importante. Tenemos la semilla directa y no también podemos a una planta, sea ruda o sea esta matica de romero, uh-huh. le quitamos un piecito y hacemos esto. Y a mí me ha dado muy buen resultado, entonces los invito para que también lo hagan y seguramente que les va a dar un buen resultado. Ave María, total que nos va a dar resultado, y a mí me encantó todo este tipo de conocimientos, qué maravilla. Mejor dicho, para mañana es tarde que todos empecemos a hacer práctica de todos estos conocimientos. Claro, sí, mira, por ejemplo, estas alternativas también tan económicas, no todo tiene que ser materitos así, sino que en las mismas bolsas podemos sembrar, es cuestión de ponerle creatividad, de tener iniciativa y ganas. Y cocas es lo que nos sobra en la casa. Así es, y bolsas también, entonces mira qué tan rico todos a trabajar por esa seguridad también alimentaria desde el hogar. Y don Carlos, muchísimas gracias, se queda uno cortico de tiempo con tantas cosas, tanto conocimiento por compartir. Mil gracias a usted por estar acá y por recibirnos allá en Renacer. Sí, muchas no, claro gracias, sí. Carlos. Muchas Sebas, gracias. Invítale a la segunda parte y déjanos la tarea de esta semana. Esta semana, ¿qué debemos pues de aprender? Claro ¿qué debemos sí. de hacer? Pues a ponernos las pilas, como decía, a trabajar por esa seguridad alimentaria, por esa autonomía también, apoyar a nuestros agricultores y pilas para que nos acompañen en esta segunda parte allá desde el Carmen de Viboral. Un abrazo bien grande para todos. Tradicionalmente la salud se ha ligado desde el punto de vista biológico y eso ha hecho que nosotros no le demos la importancia que tiene al aspecto emocional y al aspecto espiritual. Y esto sin duda es un aspecto que también debe cultivarse. Por eso es que es muy importante dedicar un momento del día para aquietarnos, para poder también pensar en cómo ha sido ese día, en recibir y procesar todo lo que la vida nos entrega diariamente. Entonces, sacar ese espacio para nosotros donde podamos pensar en todo ese tipo de cosas, donde podamos buscar esa paz interior, eso sin duda se va a reflejar también en que nosotros podamos tener unas buenas relaciones con los otros. Bueno, yo creo que así como es importante como ser conscientes de lo que comemos y dedicar un tiempo para alimentar muy bien el cuerpo, también hay que sacar un espaciocito para alimentar el alma. Claro, por supuesto, y por eso para mí lo que es la actividad física genera como una energía muy positiva y creo que también puede ser una manera de, pues sí, de alimentar el espíritu, no solo el ejercicio para uno estar fuerte, sino también como para estar activo, para tener una energía bien positiva, sanar como todo, de pronto esos problemas con nuestra misma familia. Otra manera que yo pues practico es por medio del yoga, del ejercicio físico, de la meditación. También intento como en esos momentos concentrarme y intentar sanar todo, como algún dolor o algún problema que tenga a nivel emocional, lo intento sanar también por medio de esas prácticas como el yoga o la meditación. Si nosotros sobre todo nos dedicamos a ese espacio para escucharnos también, que yo creo que si nosotros nos escuchamos, aprendemos a escuchar a los otros también. Sí, claro. Eso sí es verdad, eso yo lo he descubierto con el mismo ejercicio, como uno a pedir, si uno tiene algún sentimiento como negativo, como concentrarse a sanarlo por medio de sí, de la meditación o de diferentes ejercicios, que debemos ser como integrales, ¿cierto? No solamente la alimentación, sino también pues las buenas relaciones con nuestro entorno, con las personas, primero pues con nosotros, con las personas que nos rodean, con nuestros hijos, y si nosotros estamos positivos,
y nuestros hijos también, pues seguramente vamos a llamar eso, a llamar pues esa energía positiva y a tener a nuestro alrededor gente también pues que nos aporte cosas y momentos bonitos. Digamos que una forma que uno tiene de saludarse es mantener una actitud positiva ante la vida, porque cuando uno está positivo, uno sin duda va a empezar a traer cosas positivas para uno y para los que lo rodean, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué? Vámonos descansando. Sí, la idea es hacer unos ejercicios muy básicos, como de yoga, pero que también sirven para estirar el cuerpo, cualquier persona realmente los puede hacer. Uh-huh. Entonces, para que aprovechemos y manejemos un poquito la respiración. Ajá, sí, también la respiración es muy importante, no solo pues por lo físico, sino también por lo mental, ayuda a relajarnos, a hacer, pues, a sentirnos mejor. Perfecto, entonces tú me vas guiando, ¿listo? Listo. El médico me pareció una visita muy complementaria, ¿cierto? Porque también me aportó a mi conocimiento, que realmente pues mi conocimiento es más de pues propio, yo no soy médica, pero pues sí me gusta interesarme por como por la salud, por los hábitos saludables. Entonces me pareció una visita que complementa pues el conocimiento que tengo yo y también lo fortalece. Natalia, aprendí que es importante mantener una relación armoniosa con el entorno. Y cuando hablo de entorno no me refiero solo a la naturaleza, sino también a las personas que nos rodean, hasta con nosotros mismos. Yo pienso que cuando logramos llegar a ese punto de equilibrio, donde establecemos esa relación respetuosa y armoniosa con lo que nos rodea, eso va a garantizar que nosotros vivamos de una manera mucho más tranquila, más feliz y más plena. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para mayores.